Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Es como la fuerza. La fuerza es algo que tiene alguien que es fuerte. Si alguien es fuerte, es porque tiene fuerza. Porque yo no puedo decir que soy fuerte si no tengo fuerza, a menos que sea como Sansón. Que Sansón, aparentemente, físicamente, no se le veía fuerza, pero tenía fuerza. Pero esa fuerza no venía de sus músculos, esa fuerza venía de Dios. Entonces, fe es lo que tiene el que es fiel. Si yo soy fiel, es porque tengo fe. Esa fe viene de parte de Dios. Puede ser que no se vea, pero esa fe es depositada en mí por la palabra de Cristo. Entonces, así como el fuerte manifiesta fuerza, el fiel manifiesta fe. Entonces, la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. Bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo.
pues dicen, oye, ¿qué es lo que pasa con el niño? Llaman a los padres y ponen a los niños, pues, a hacer exámenes especiales, los pasan con un psicólogo. O sea, se busca la, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué el niño no aprueba? ¿Tiene problemas? ¿Hay problemas en su casa? ¿Hay retraso mental? ¿Qué sucede? Porque lo normal es que un niño apruebe. Miren, el cristianismo abunda la infidelidad. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir hoy. Está relacionado con el trabajo. Dios requiere que seamos fieles, se espera que seamos fieles, pero hay mucha infidelidad. Entonces vale la pena examinar nuestras vidas para ver que si no estamos siendo fieles, pues bueno, hagamos los cambios que sean necesarios para que empecemos a ser fieles, porque es lo que Dios espera de nosotros, es lo que Dios demanda de nosotros. Si te quieres conocer a ti mismo, examina qué es lo que haces cuando estás a solas. ¿Tú eres realmente lo que eres cuando estás a solas, cuando nadie te ve o cuando piensas que nadie te ve? Porque a veces pensamos, no, pues yo estoy solo. Y sí, nadie te ve. Nadie. Nada más el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los demonios y la nube de testigos. Nadie te está viendo. Entonces, tenemos que ser allá. ¿Cómo reaccionamos cuando nos pisan un callo, cuando se nos poncha una llanta, cuando se queman los frijoles, cuando se quema el arroz? ¿Qué hacemos cuando perdemos dinero, cuando nos asaltan, cuando se enferma un hijo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Ahí se demuestra lo que somos. Como dice el Chavo del Ocho, se me chispoteó, o sea, se me salió. Bueno, es que de la abundancia del corazón habla la boca, lo que sale por la boca viene del corazón. Ahora, no todo lo que sale por la boca es lo que uno es, porque el diablo lanza sus dardos de fuego, pero en las situaciones críticas es donde vemos realmente qué tenemos dentro por lo que sale de nuestra boca.
has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Todos queremos que el reino de Dios se extienda. Y sabe, vamos a descubrir hoy que el trabajo físico, a lo que le llaman trabajo secular, que yo estoy convencido que el trabajo es espiritual, está asociado a la extensión del reino de los cielos. Y si usted tiene un llamado de parte de Dios para servirle, más vale que empiece a tomar muy en serio el trabajo que desarrolla ahora, porque de eso dependa que sea usted llamado por Dios y que traiga usted gloria para Dios y que el reino de Dios se multiplique y sobre todo que permanezca en el ministerio durante muchos años. A veces nos vamos con la finta y buscamos a alguien que sea idóneo, que sea capaz. Ay, mira, él sabe tocar guitarra, sabe música, él es bueno para la música y lo ponemos luego al frente y no hemos ni siquiera probado si es fiel en asistir a las reuniones, fiel en leer su Biblia, fiel en pagar sus diezmos, fiel en cumplir con sus deberes cristianos. Entonces lo ponemos al frente y ¿qué es lo que pasa? Al rato, aquel como toca, como es idóneo, pues como toca muy bien, la gente lo exalta y se le sube, se enaltece y cae, porque el que se enaltece será humillado. Y otra vez trae desgracia, blasfemia, ignominia para el reino de Dios y nos lamentamos, pero los culpables somos nosotros, como vamos a descubrir también. O sea, si yo a mi hijo de 3 años le doy un billete de la más alta, o sea, un billete de $100, pongan, y de pronto veo que el niño ya lo rompió y hizo un barquito y ya lo hizo pedazos, ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa del niño? No, la culpa es mía. ¿Cómo se me ocurre darle un billete de $100 para que juegue? El niño no conoce el valor del billete, no conoce el valor de las cosas. Entonces, el culpable soy yo. Si alguien me traiciona o me falla, entonces fue porque yo le di algo tan valioso como es mi confianza a alguien que todavía no estaba listo. Por eso tengo que aprender a examinar. Jesús no se fiaba de todos, porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía perfectamente bien que hay quienes todavía son niños. Ahora, si alguien es niño, tengo que ayudarlo a crecer, tengo que cuidarlo, no lo voy a hacer a un lado. Pero si yo doy algo valioso y me traicionan, el culpable soy yo. ¿Y qué si yo me descubro que no soy fiel ni siquiera en lo más mínimo? Pues bueno, pues tengo que ponerme bajo la tutoría de otro. Tengo que buscar a alguien para que me disipule. Tengo que buscar a alguien para que se haga cargo de mí en lo que yo crezco espiritualmente. Tal como los padres con los hijos. La iglesia necesita padres.
pero también los hijos necesitan buscar padres y entonces hacer el enlace. Los padres crían a los hijos crecen y luego los hijos se vuelven padres al cuidar a otros y se hace una cadena y el reino de Dios se multiplica. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Como diría un amigo muy querido que ya se fue al cielo, ¡guau! Por ahí es por donde debe empezar. Mire, se necesitan 70 horas para leer toda la Biblia de principio. Si usted lee 2 horas con 20 minutos diarios, usted se leerá toda la Biblia en un mes, en 30 días. Si usted lee 8, 7 horas diarias, la leerá en 10 días. ¿Quién tiene esas horas? Nadie. Bueno, tal vez alguien que está en una cárcel. Pero si usted lee una hora diaria, en 70 días se la lee. Mire, tal vez dices que es mucho, sí, el diablo ataca mucho, entonces póngase como primer meta para empezar a ser fiel, leerse toda la Biblia. Tómese 15 minutos diarios y en un año se la habrá leído toda. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo.
Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? El ser desleales es como un crimen. Dentro de las leyes internas de una cárcel, el que es delator, olvídese, lo acaban ellos mismos. ¿Por qué? Porque es muy grave. Y es muy triste que hay mucha deslealtad en el cristianismo, sobre todo entre los líderes. Y es muy triste que entre los delincuentes, entre los mafiosos, entre la guerrilla, a veces hay más lealtad que en el cuerpo de Cristo. Es como aquel pescador que tenía dos cubetas, una con cangrejos mundanos y otra con cangrejos cristianos. La cubeta de cangrejos mundanos estaba bien cerrada, ya que se ayudaban a salir entre ellos y se iban fácilmente. La cubeta de cangrejos cristianos estaba abierta, porque como todos querían salir al mismo tiempo y se peleaban entre ellos mismos, pues no podían salir. Estaban ahí agarrándose unos a otros y uno subía y el otro se le subía y otro se le metía y lo jalaba y estaban ahí revoloteándose. Y nadie salía. Igual sucede. A veces estamos encerrados en cuatro paredes, peleándonos allá adentro, que está sucio, que el que cantó, cantó muy mal, que estaba desafinada la guitarra, que Doña Chuyita no da diezmos, que estamos peleándonos ahí. Y el diablo nos dice, bravo, 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 bravo. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a estar dentro de cuatro paredes. Dios nos mandó ir por todo el mundo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que salir de las cuatro paredes. Y para eso necesitamos ser leales, estar unidos. El mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio.
Muchos dicen, ¿y en dónde nos vamos a reunir entonces? Ahí está el ejemplo de China. No tienen templos. No los tienen, no los pueden construir. Se reúnen en casas. Y hoy en día son más de 130 millones de chinos que se han convertido al evangelio. ¿Y sabe qué? Eso en menos de 40 años. ¿Y sabe por qué? Porque están haciendo las cosas tal y como las mandó Jesús, sin quitarle ni añadirle. Están pasando cosas tan raras que uno dice, bueno, ¿y eso de dónde? Uno de pronto ve cosas muy raras, muy extrañas. Yo al principio, hace 20 años, yo decía, pues eso está medio raro, pero pues estará por ahí por Ageo, por Malaquías, por algún lugar. Pero después de que me leí toda la Biblia de principio a fin, 4 veces de principio a fin, en la quinta vez yo dije, a ver, ¿y sabe qué? Yo ahora, si veo que en la iglesia se practica algo, yo no participo si no tiene base bíblica. Porque si no tiene base bíblica, escúcheme, eso no es de Dios. Aunque le quieran acomodar y le quieran meter allí, no es de Dios. Tenga mucho cuidado.
Escudriña la palabra de Dios para ver si lo que le enseñan es cierto, para ver si lo que ve que se hace es cierto, es bíblico. Uy, sale en la tele. Mire, el hecho de que salga en la tele no es evidencia de que sea de parte de Dios. Mire, el mundo está gobernado por el maligno. Los medios de comunicación están comunicados por el diablo. Sí los podemos usar, los debemos usar para que la palabra de Dios llegue, pero no todo lo que brille es oro y no todo lo que sale en la tele es cierto. Hay canales cristianos, que dizque cristianos, que son pura basura, puro pedir dinero. Si usted analiza lo que sale en muchos canales cristianos, todo el tiempo andan pidiendo dinero y pidiendo dinero y pidiendo dinero y pidiendo dinero y no son otra cosa más que pedir dinero. ¿Se ha preguntado usted cuándo Jesús anduvo pidiendo dinero? ¿Cuándo Jesús anduvo recaudando fondos? ¿Cuándo? ¿O Pablo? Pide y pide y pide y pide y pide. No, parece que no tienen fin. Y prometen, si usted da, usted va a tener más, y le prometen que usted va a ser rico si usted da. Bueno, ¿por qué no lo practican ellos y dejan de estar pidiendo? A mí me gustaría a veces ir con alguien y decirle, oiga, ¿no quisiera usted tener 100 millones de dólares? Obvio que me va a decir que sí. Le voy a decir, deme 1 millón de dólares, porque usted enseña que si doy uno, me van a dar 100. Pero claro que no lo hacen. ¿Por qué? Porque es pura avaricia. Eso no es de Dios. Se les olvida que la escritura dice, ay de vosotros ricos, aullad por las miserias que les vendrán, dice vuestro oro está podrido, vuestras riquezas están enmohecidas. ¿Por qué? Porque están guardadas, porque no se usan para la extensión del reino de Dios. Jesús dijo que son bienaventurados los pobres, que vendamos lo que poseemos y nos hagamos tesoros en el cielo. Por favor, volvamos a la sencillez de la palabra de Dios. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece?
Jesús dice que son injustas porque todo lo que le sobra le hace falta a alguien más. Entonces tenemos que aprender que después de que hemos suplido nuestras necesidades, empezar a planear qué hacer con eso que sobra. De David podemos ver a manera de resumen todo lo que hemos aprendido hasta hoy, la relación que tiene el trabajo con el ministerio y con la extensión del reino de Dios, no solamente en nuestra generación, sino en las generaciones venideras.